Hola amigas y amigos, muy buenas y bienvenidos a otro vídeo más aquí en vuestro canal de YouTube favorito Fernando SB Videos. En esta ocasión os traigo en este vuestro canal un vídeo muy peculiar y con escenas altamente inquietantes relacionadas con instituciones mentales, psiquiátricos o manicomios y referidos a psicopatías de diferente carácter o tipo y que pueden resultar altamente perturbadoras, siniestras y de suspense máximo. Pueden ser también las menos adecuadas para personas que sean altamente sensibles o altamente influenciables e impresionables, hipocondríacos e histriónicos en estos ámbitos. Disclaimer. Vaya desde aquí mi más sincero y máximo respeto hacia todos los profesionales especialistas en esta disciplina médica llamada psiquiatría y a los cuales no pretendo desprestigiar o marcar como siniestros y que hoy en día son la tabla de salvación de muchas personas que sufren trastornos mentales por el estilo de vida que llevan o bien por medicaciones que se toman para tratar algunas enfermedades y pueden tener efectos secundarios de este tipo. O bien también por la carga de herencia genética de sus respectivas familias y que son salvadas de estos trastornos mentales tras un adecuado tratamiento. Se ha hablado mucho o expuesto en películas sobre escenas de tratamientos psiquiátricos que parecen altamente perturbadoras, las cuales en algunos casos son razonablemente poco éticos, ya que sobreexceden la forma de prescribir, tratar y o curar a pacientes con muchos rasgos psicopáticos, como las trepanaciones o tratamientos con sustancias de carácter psicotrópico o drogas que tienen diferentes efectos sobre la psique y que son o fueron llevadas a cabo en diversas instituciones de carácter psiquiátrico con resultados altamente dudosos y peligrosos para los pacientes expuestos a estas prácticas y o investigaciones. En cualquier caso, este vídeo es una recopilación de escenas de diferentes películas basadas en esta disciplina médica y que en muchas ocasiones son exacerbadas o amplificadas para impactar a la audiencia de este género cinematográfico. Yo no soy especialista en este campo, solo me he documentado e investigado sobre esta materia acerca de algunas películas recomendadas al respecto por algunos profesionales o investigadores en esta disciplina médica. No obstante, os dejaré en la descripción, como siempre, enlaces sobre publicaciones o páginas web de las cuales he sacado información para este vídeo, ya que si amplío esta información en este vídeo podría salir demasiado extenso y pesado para mucha gente. Si os interesa mucho este tema, me plantearé hacer un vídeo en un futuro más o menos cercano, dependiendo del interés que suscite este vídeo y de la cantidad de comentarios de personas que soliciten en los comentarios dicho vídeo y que sea mucho más informativa a tal respecto. Tener en cuenta que la elaboración de este tipo de vídeos requiere una investigación más profunda al respecto y puede requerir de un tiempo mucho más extenso de lo deseable. Así que ya sabéis, darle like, suscribiros si no estáis suscritos y por supuesto activar la campanilla con todas las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que saque un nuevo vídeo. La psiquiatría del antiguo griego psique, alma, espíritu vital, mente y curación, es la especialidad médica dedicada al estudio de los trastornos mentales de origen genético o neurológico con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales y asegurar la autonomía y la adaptación del individuo a las condiciones de su existencia. También en un ámbito general se dedica al estudio del encéfalo y cómo está funcionando dentro de él, no tan solo las enfermedades mentales. La evaluación psiquiátrica inicial de una persona comienza con la elaboración de un historial del caso y la realización de un examen del estado mental. Pueden realizarse exploraciones físicas, pruebas psicológicas y pruebas de laboratorio. En ocasiones se realizan neuroimágenes y otros estudios neurofisiológicos. Los trastornos mentales se diagnostican de acuerdo con manuales de diagnóstico como la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE,
editado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, APA. La quinta edición del DSM, DSM-5, publicada en mayo del 2013, reorganizó las categorías de trastornos y añadió información más novedosa y conocimientos coherentes con la investigación actual. Bueno, y dicho ya todo esto, a continuación os dejo en compañía de estas imágenes sacadas de diferentes películas, ya sea de terror psicológico o llevadas a cabo en psiquiátricos, y con claras referencias a enfermedades mentales. El doctor vendrá enseguida. Les prometo que no les hará daño. ¿Qué le trae por Stonehurst? Me fascinan los trastornos de la mente desde que tengo uso de razón. Tengo vocación y formación, solo me falta experiencia clínica. Ustedes están aquí porque son una vergüenza para sus familias. La música es una de las mejores terapias para reparar el alma, ¿no cree, doctor? Es preciosa. Es un caso interesante. Su familia lo vendió a una feria cuando aún era niño. ¿Hola? Suicidas son frecuentes entre los enfermos mentales. ¿Pero él también se ha apuñalado en la espalda? Usted no debería estar aquí. Dígame qué ocurre. ¿Cómo conoce mi nombre? Soy el doctor Benjamin Salt, el verdadero director del sanatorio mental Stonehurst. Cuando identifique lo que más pavor le dé a una persona, habrá descubierto la clave de su locura. ¿Por qué ha venido aquí? Por usted. Un caso desafortunado, víctima de un delirio. ¿Qué va a hacerle? ¿Tratarle qué, si no? Haga los honores, doctor. ¿De verdad usted cree que voy a...? Juntos vamos a celebrar el amanecer de un nuevo día. ¿Por qué ha supuesto que huiría con usted? Porque no me iré sin ti. Todos estamos locos, pero algunos no tanto como para admitirlo. Este juego se ha acabado. Tenía 6 años. Asesinaron a mi niñera. ¿No cogieron al culpable? En que se hizo justicia. ¿Quieres jugar? Pues fueron reales. Pero Chucky no lo era. Exacto. Era una fantasía. Un delirio. ¿Ya te encuentras mejor? No te culpo. Después de lo que hice, estaba muy enfermo. Me lo ha dicho Chucky. Me ha pedido que te diga que viene a por ti. Y es importante que lo tratemos juntos, en grupo. Tengo algo que podría ser de ayuda. Hola, soy Chucky. ¿Quieres jugar? Primero os matará a todos de la manera más horrible que te puedas imaginar. Y luego me matará a mí. Con Mario. ¡Ay, Dios! Te asusta, la verdad. Y usted también debería. ¿Le suena? Y dicen que yo estoy enfermo. Espera, ¿hay dos? ¡Os matará a todos! ¡Corre! Clásicos buenos nunca pasa de moda. Todo en él me gustaba. Sus manos. Su olor. Me enamoré perdidamente. Es que todo vuelve a ser como antes. Te lo prometo, lo haré. ¿Te acuerdas de esta belleza? Hola. ¿Cómo te encuentras ahora? Ahora por fin duermo, tengo más energía, hacemos el amor. El que fabrica este medicamento se va a hacer de oro. Urgencias, dígame. Necesito ayuda. Han matado a alguien. Ha ocurrido algo. ¿Qué hacemos? No hay indicios de allanamiento ni de forcejeo. ¿Y su abogado? Ella no tiene. No hacía más que hablar de usted. No entiendo por qué está ocurriendo esto. ¿La conoces? ¿Dado de forma distinta si hubiera sido un hombre? Eso no fue lo que ocurrió.
¿Qué es todo esto? Con Amixa. Creo que ya no debería ser mi médico. Ella requiere una mayor vigilancia. Cargar por esto. Todo se irá aclarando. Tendrás que cargar con esto toda la vida. No sabía que estaba pasando esto. ¡Basta ya! ¡Me obligó a tomar medidas! Le mentías a ella, él me mentía a mí. Yo no estaría aquí de no ser por usted. Es que no estoy. Todo el mundo. Emily, ¿estás despierta? Destrúyelo antes de que te destruya a ti. Vamos a mudarnos. Al norte, al campo. ¿Y qué pasa con Emily? Es un momento difícil para ella. Es importante que se quede e intente superarlo. Aquí los recuerdos son como una losa para ella. Ahora me dedicaré de lleno a ejercer de padre. Tengo un amigo nuevo. ¿Un amigo? Me ha dicho que le llame Charlie. ¿Y cuándo le has conocido? Hoy. ¿Cuándo hemos ido al pueblo? No, un poco antes. ¿Y Charlie está aquí ahora? ¿Qué has hecho esto? Ha sido Charlie. No es infrecuente que un niño se invente amigos imaginarios. Perdone que la moleste, pero no he visto que haya niños por aquí y estoy buscando otros niños para que jueguen con mi hija Emily. ¿Ella te gusta? Emily. Charlie dice que sí. Ya basta. ¿Papá te ha contado que mi mamá murió? Esperemos que no acabes como ella. ¿Por qué no? Se podría enfadar. Los juegos me encantan. ¿Quieres que juguemos? Ya estoy jugando. Ha sido Charlie. Papá, tú me crees, ¿verdad? Un vecino ha avisado de que había un problema. ¿Qué estás dibujando? A usted. Muriendo. 3 segundos. 4 segundos. 5 segundos. 6 segundos. 7 segundos. 8 segundos. Ya puedes salir de donde estés. Me llamo Christine Collin. Tras 5 meses de investigación, trajeron a un niño a Los Ángeles desde DeKalb, Illinois. La policía de Los Ángeles me dijo a mí y a todos ustedes que ese chico era mi hijo. Pero no era mi hijo. ¿Es usted la señora Christine Collins? Sí. Soy el pastor de la iglesia presbiteriana de St. Paul. He convertido en la misión de mi vida sacar a la luz todo cuanto la policía de Los Ángeles desearía que ninguno de nosotros supiera. El departamento de policía no tolera las discrepancias. Usted está en situación de ponerlas en evidencia y eso no les gusta. Yo solo quiero a mi hijo. ¿Por qué hace esto, señora Collins? ¡Han dejado de buscar a mi hijo! ¿Por qué íbamos a seguir buscando a alguien a quien ya hemos encontrado? El alcalde quiere que esto acabe. ¡No pueden hacerlo! Deben ingresar a la presa en el pabellón de psicopatía del Hospital General del Condado. Al firmar esto, certifica que la policía ha acertado enviándola aquí y les absuelve de toda responsabilidad. No lo firmaré. ¡Enfermero! ¡No! ¿Qué diablos han hecho con Christine Collins? Sigue vivo. Aún puedo sentirle. Pero si usted actúa bien, es muy posible que sea el último. Su forma de llevar el caso Christine Collins ha expuesto al departamento al ridículo público. Si el chico que trajeron de vuelta no es Walter Collins, entonces ¿dónde está? ¡Quiero recuperar a mi hijo! ¡Quiero que mi hijo vuelva! ¿Cómo te llamas? Christine. Bienvenida al ala de confinamiento, tu nuevo hogar. ¿Por qué estoy aquí? No conseguirás que te digan nada, créeme. A veces cuando se lleva a una paciente ya no vuelve más. Yo en tu lugar iría con cuidado. ¿Por qué hay un fantasma? Seguro que crees haber visto lo que dices. Yo no estoy loca. Es la última chica que salió de aquí. Era una de nosotras, pero se fue. Y ahora nos matará a todas. Debes enfrentarte al pasado. Tenemos que salir de aquí. ¡No! Ponerle una camisa de fuerza y encerrarla. ¡No!
cielo. Hay alguien en la puerta. Hola. Siento molestarles, estoy en la casa de al lado. Por favor, pasa. Wow, menudo juego de palos. Señor Farber, ¿qué? ¡Papá! ¿Quieren llamar a alguien? ¿Una ambulancia? ¿O a la policía? ¿De qué va todo esto? Siéntese, por favor. Soy Paul. Ahora vamos a hacer una apuesta. Vosotros apostaréis que estaréis vivos mañana a las 9 de la mañana y nosotros que estaréis muertos. Pinto, pinto, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, pim, pom, fuera. ¿Por qué no nos matáis y ya está? No hay que olvidar la importancia del espectáculo. No deberías haber hecho. Que no me pase nada esta noche, por favor. Es increíble, en serio, en serio. Es increíble conocerte. Sencillamente extraordinario. Soy la doctora Ellie Staple y soy psiquiatra. Mi trabajo se centra en un tipo concreto de delirio de grandeza. Me especializo en individuos que creen ser superhéroes. Enhorabuena. Os habéis convencido de que poseéis cualidades extraordinarias, como sacadas de un David Dunn. El único superviviente de aquel accidente de tren hace años. ¿Crees que tienes superpoderes? Es una sensación. Tengo que tocarlos. Me llamo Patricia. No me cabe duda de que hay 2 docenas de identidades. Soy Mary Reynolds. Por favor, señor. ¡Casi te pillamos, chaval! Cohabitando dentro de ti. La bestia vendrá en cualquier momento a por vosotros. Lo que sí cuestiono es vuestra convicción de estar por encima de los seres humanos. Sin embargo, es cierto. Mis huesos son muy frágiles. Ya he sufrido 94 fracturas. Pero posees un intelecto extraordinario. Esto no son dibujos animados, es el mundo real. No. Venga ya. Y aún así, a algunos de nosotros no nos matan las balas. Y otros podemos doblar el acero. Llevaba tiempo esperando que el mundo viera que existimos. ¿Puedo conocer a la bestia? Espero por tu bien que le gustes. Eso suena a alianza del mal. Muchas personas van a morir. No lo hagas. ¿Estás preparado? ¿Cómo debemos llamarle, señor? Nombre. ¿Qué te sientes cuando no confían en ti? Tú también debes confiar en mí, Chloe. ¿Cómo voy a confiar en alguien que cree que estoy loca? Una mente brillante. Tantos estudios y no te acuerdas del paraguas. Loca.
miedo. No hay duda de que es tu hermana. Mi consejo es que mantengas las distancias. Hay personas que simplemente se pierden. Estoy buscando a mi hermano. Estaba en el apartamento 2A. ¿Lo has visto? ¡Ah! ¡Ese desgraciado! ¡Manténlo alejado de mi hija! Nunca debieron permitirle entrar aquí. Ya me avisarás si está muerto. ¿Sabías algo de esto? Quiero respuestas. Están borrando sus huellas. ¿Por qué? Está escondido. Sé que es Jacob. Quiere lo que es mío. Lo que es suyo. Te quiere a ti. ¡Quiere a los niños! ¡Quiere mi vida! No deberías haber vuelto aquí. Tenemos que jugar al juego. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Habrá que registrar toda la casa para encontrar la caja fuerte. Y para eso, tendremos que jugar al juego. Cuando entremos en la casa, lo que te pide que hagas, tienes que hacerlo. Sin excusas. Ella manda y nosotras obedecemos. ¡Mamá! ¡La doctora está aquí! Bienvenida de nuevo, doctora. Regla número uno. Todas deben jugar. Lo siento. Regla número dos. No se aceptan desconocidos. Regla número tres. Nadie se va. Tenemos una enfermedad dentro que asciende como la bilis que nos deja un sabor amargo en lo profundo de la garganta. Está en cada uno de los presentes alrededor de esa mesa. Solo cuando sabemos qué nos aqueja podemos aspirar a encontrar su cura. ¿Qué opinión le merece? Está claro que ha perdido el juicio. Eso pensamos nosotros. Y traiga de nuevo al señor Pembroke. Lo que ofrecemos aquí es un sencillo proceso de purificación, lejos de las presiones del mundo moderno. ¿Piensa llevarse al señor Pembroke con usted? ¿Hay algún problema? Es nuestro paciente, no nuestro prisionero. ¿Has venido para la cura? No, de hecho me voy a ir ya. Nadie se va nunca. ¿Síntomas de conmoción? Sistema inmunológico debilitado. Me gustaría recomendarle un tratamiento. Imagínaselo como una depuración de la mente, así como del cuerpo. Algunos pacientes experimentan visiones. Pero tranquilo, son las toxinas que abandonan el organismo. Hay una oscuridad tremenda aquí. Han pasado 200 años.
Esto está pasando ahora. Dijiste que nadie se marchara. ¿Qué pasa con ellos? He visto los cadáveres. Lo que dice, no es usted un hombre sano. Quieren hacerme creer que estoy loco. ¿Qué me está pasando? Forma parte de la cura. ¡No hay ninguna cura! Acepte el diagnóstico y lo verá. Nos está de maravilla. Hola, papá. ¿No deberías estar ya acostada? No puedo dormir, tengo problemas mentales. Oh, ya, ¿qué clase de problemas mentales? Tengo una neurosis. Elizabeth, soy el doctor Conrad. Soy psiquiatra. Lleva 10 años entrando y saliendo de centros psiquiátricos. Sé que está sufriendo mucho. Hasta 20 hospitalizaciones. Nathan, te necesita. Porque nadie está en este lugar sin un motivo. Usted quiere lo mismo que ellos, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde estabas esta noche? Estaba trabajando. Eso te costará caro. Un abrazo y dos besos. ¿Dos besos? ¿Un beso? ¿Dos besos? Jessie, vamos, ven a ver a la patosa. Te he oído. Cariño, soñabas. No he dicho nada. Buenos días. Buenos días. ¿Crees que aún duerme? No lo sé. Vamos, Jessie, que se enfría el desayuno. Supongo que sabe que no puede salir a la calle sin permiso, ¿no? ¡Jessie! ¡Ven aquí ahora mismo! Diga. ¿Cuál es tu peor pesadilla, Nathan? ¿Quién habla? Tenemos a tu hija. Quiero algo de tu paciente. Tiene un número de 6 cifras encerrado en su mente confusa. Yo necesito ese número y tú a tu hija. ¡No! Coge a tu mujer antes de que se rompa la otra pierna. Puedo verte. Me gusta la vista. Allá donde vayas te estaré vigilando. Y puedo oírte. Regla número 1. No digas ni una palabra. Ahora dime que lo has entendido. Ayudes. No, por favor. No se puede encender un interruptor en su cabeza y ya está. La respuesta está delante de ti. Número. Recupérala. Has estado muy cerca. Regla número 1. Basta de relojes. Te estás haciendo el valiente otra vez. Regla número 2. Basta de teléfonos. ¿Es un número de teléfono? No. ¿Es un código? Usted quiere lo mismo que ellos. ¡Es un lugar! No. Tu padre nos ha fallado a los dos. ¡Van a matarla! ¿Qué? Pues cuando nos larguemos, no echarás de menos este lugar. Nosotros no tenemos a nadie. ¡Gira! No podemos salir. Nos han dejado aquí tirados como basura. ¿A quién le va a importar? Nos han informado de que la isla de Northland ha quedado incomunicada de manera temporal. Esto está muerto. Cierra el pico. Entra. ¡Hostia puta! ¡Han dejado toda la pasta! ¿Pero a dónde va? ¿Estás bien? ¿Qué? Son todos malos. ¿Quiénes? Los mayores. ¡No! ¡Basta! ¡Suéltala! ¿Qué ha pasado? Mi padre ha matado a mi hermana. Así. Todos vamos a morir. Hemos infectado si no lo sabemos. Eso no depende de la edad, sino de las experiencias que has vivido. ¡Es como ellos! ¡No me pasa nada! ¡Estoy bien! Aún no tengo ni 18. Tenemos que largarnos de aquí. Andando si es necesario. Igual que se busque la vida. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sube el camino! La vida se te escabulle, ¿sabe? Cambiar el número de teléfono y el email pasa a ser normal. Pedir una orden de alejamiento... normal. ¿Huir a otra ciudad? Normal. ¿Sigue viendo a su acosador en todas partes? Racionalmente, sé que es mi imaginación. Pero estoy sola en una ciudad desconocida y nunca me siento segura. ¿Quién debe rellenar estos formularios? Puro trámite. Ya he hecho los deberes. ¿Sawyer Valentini? Sígame, por favor. ¿Qué? Oiga, no tengo mucho tiempo. Debería volver al trabajo, así que... ¿Qué hago aquí dentro? Desvístase y quédese en ropa interior. No sé qué está pasando. Está cerrada. Será mejor para todos, sobre todo para usted, que haga lo que yo le diga. Debe de ser un error. Al firmar esto, ha consentido un ingreso voluntario. Me tienen retenida aquí contra mi voluntad. ¿Sabe cuántas llamadas así recibe la policía cada semana? De gente que está chiflada.
Boston. ¡Llamaré a la policía para que lo detengan! ¡Te odio! Mi acosador está aquí. Hemos comprobado sus antecedentes. Ustedes deberían protegerme. Mamá, nadie me cree. Te sacaré de aquí. No podemos actuar si no tiene pruebas de que se ha cometido un delito. ¡Quiero salir de aquí ahora mismo! Debo de estar loca. Debo de estar loca. Anoche mi madre no me respondió. ¿Quién es? Debo de estar loca. ¿Qué le pasó? Han descubierto un cadáver. Debo de estar loca. Debo de estar loca. ¡No estoy loca! Está aquí. O solo está en mi cabeza. Primera vez que me pediste salir. ¿Vendrías a cenar conmigo? Mm-mm. Y las 6 veces después de eso. Oye. No. 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 Es porque me mudo a Brasil. Cuando llegué, allí había un lago o una laguna. Me dijeron que no fuera, pero no hice caso. Me dijo que tenía 3 deseos. Cuando se caiga de mi muñeca, esos 3 deseos se harán realidad. No lo cortes. Emma, conmigo, tus 3 deseos se harán realidad. ¿Serías capaz de saber que has entrado en un cuento de hadas? Se acerca una tormenta. En este mundo hay portales que quizá nunca sepamos que hemos atravesado. Necesito saber dónde está mi mujer. ¡Cersei Moss! ¡Brujas! Tú no lo ves, pero lo verás. De octubre vienen los obreros. ¿Estáis disponibles, muchachos? Tengo a 4 tipos realmente buenos y en una semana listo. ¡Qué rápido! Necesito el trabajo. Así que los locos están en la calle y nosotros con las llaves del manicomio. Deberías estar agradecido, amigo. Te sacarás un dinerito. ¿Y cuál es el truco? El escándalo de Patricia Wheeler, 1984. Me intenta recordar qué pasó hace 22 años. Que nos creyeron que con estas nuevas técnicas que habían diseñado podrían liberar recuerdos ocultos. ¿Estás bien? Quiero irme a casa. Porque si descubren lo dejan, descubrirán el resto. Y los tomarán.
todas estas escenas, ¿no te preguntas si los locos están dentro de los manicomios o quizás están fuera?